Bienvenidos, esto es La Jaula de la Moda, edición especial. Hoy el cierre de la Copa Martín Fierro. Hoy definimos quiénes ascienden y quiénes se van a la B. Es que es la pasarela más importante que hay. Sí. ¿No te imaginas a quién tengo acá adentro? No sé a quién tenés ahí adentro. Primera línea. Primera línea. Conducción femenina. ¡Susana! ¿Como mejor o como peor? Como peor. Mejor es fácil elegir. ¡Ay, qué bien! Hay que jugársela, ¿eh? Obvio, obvio. Chupar medias es fácil. Pero salir a barrer... Me pongo de mantero en la calle, mi amor, me pongo. No me importa nada. Ok, bueno. Señoras y señores, está con nosotros ella. Ay, hoy vino. Hoy vino. ¿Ahora linda? Neki Galante es desalineada. Prepárense. ¿Está vestida de yoguineta? No, eso era antes. Eso era en otra vida. Empresaria corporativa, Mirta Café. Exactamente. Vamos a recibirla a ella. Mirta Café. Mirta Café. Mirta Café. Mirta Café. ¡Ay, Dios! ¡Hola! Mirá lo que es ese equipete. Mirá lo que es este lucazo. Imprescindible. De pucheta. Lindo. Cómodo, natural, simple. Me encanta ver algo de puchete. Amor. Todas las mujeres deben tener esto. Yo hice un cambio últimamente. Yo vengo, pero quiero que empresaria lo reconozcan. Empresaria gastronómica. No, acá valoramos tu esfuerzo. Muchas gracias. Es ¿cómo están? Es que puchete te lava la imagen. Ay, qué divino que es, por favor. Señoras y señores, estamos casualmente hablando. Vos decís pucheta y está pucheta con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Viva los novios! ¡Hermoso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Dame la U, dame la C, dame la H, dame la E. Y es el único que reconoció que nació en La Jaula de la Moda. Totalmente. El único. Y lo sigo diciendo. Y después los demás dijeron las bobas todas. Somos tus padres putativos. Yo quiero decir algo. Hace muchos años, muchos, no sé si se van a acordar. Había nacido. Hace mucho, sí, yo hice un desfile de looks de Halloween. Sí. ¿Te acuerdan? No. Acá en La Jaula, como modela. Amor. Es que mi amor han pasado todo. Hace mucho. Otra hija putativa. Hace mucho, por eso lo que iba a decir. Venía al lado de Horacio, anda al lado. Antes de Cuchinare, antes de todo. Son hijas de La Jaula. Y mostraba, por ejemplo, no sé, Diablita, no sé qué, y volvía Cupido, bla. No, y ustedes me. Y creo que era como un desfile. Archivo. Era como un desfile. Y que vos me presentabas. No puedo creer. Puri Pollo, Pucheta, Valentina, todo. Es verdad, todos pasaron por acá. Somos nenas de La Jaula. Somos unos generadores, somos unas cosas. ¿Qué sentiste tener tantas revistas? Sos como Sofovich. ¿Viste que padrino. Padrino. La verdad, me siento muy orgulloso que todas mis criaturas hayan crecido de monstruos esta manera. Vamos a sentarnos, por favor, porque tenemos un programa ¿Vieron mi homenaje a Claudio Cosano? Que Claudio Cosano es blanco, negro, colorado. Se pone el boxe colorado, blanco, negro, colorado. Todo. Blanco, negro, colorado. Ay, Dios, me encanta. Mira, me encanta. Yo me voy a poner mis anteojos porque también quiero cancherear como ustedes que están todos con anteojos. Queridos anteojos, Ray-Ban. Gracias. Muchísimas gracias a la gente de Clínicamente. Muchas gracias. Bueno, hizo lo mismo. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Pensaron que lo íbamos a dejar pasar. Yo que lo vi esto. Olvidado. Lo vi esto, y dije. ¿Qué está haciendo en su vida? Estaba. A ver. Vos tenés un montón de opciones a la hora de vestirte. Sí. En la arriba de la cama tenés sacos, camisas, remeras, suéter, polera. Y de todo lo que había ahí arriba dijiste, no, eso no. Claro. Me quiero poner esto porque con esto la voy a romper. Decisiones, seguro. Uno la había tomado. Esto es lo que yo elegí. ¡Alerta! Sí, para alerta. Es un montón. La fiesta más importante de la televisión, sobre todo para los actores. Y así llegaba él. ¡Ay! División Miami. Chicos, tiene onda. ¿Qué te pasa que te quedaste callado? No, ella dijo, chicos, tiene onda. Chicos, tiene onda, quiero ver dije. Que ustedes... ¿Cómo, dije, tiene onda? ¿Cómo retrucan esta situación? Chongo. ¿Era la fiesta de los MTV? Chongo. Claro. ¿Es la fiesta de los MTV? No. No. ¿Es la fiesta de los Grammys? No. Los Grammys tampoco se pudiera hacer. Los Choice, no sé cuánto, tampoco. No. ¿Eran los más cliqueados? Pero ese es el problema de tener muchas opciones también. Cuando la gente tiene muchas opciones, empieza a tener muchos riesgos. Yo escuché una amiga que el otro día me dijo, empecé a ver, cuando me vine de viaje 2 meses a Europa,
voy con... ¡Perdón! No, 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 tengo que tener tanta ropa colgada si me puedo resolverlo con menos cuando viajo y estoy 2 meses afuera. Bueno, ajá, acá igual es otra situación. Sí, ¿por qué? Sí. Un beso grande a tu amiga. Sí. La conocí con 8 o 2 meses. Lo que digo es, él es hijo de artista. Sí. Sí. La familia. Madre es artista, sí. El padre es artista, la abuela es artista. No agregues ese porque yo soy artista. Sí. Bueno, vos, amigo tuyo que es artista, nadie más que él sabe qué significa el Martín Fierro. Porque si nos invitan a nosotros, bueno, pero él sabe lo que es el Martín Fierro. En Martín Fierro hay un protocolo. Hay, o sea, imagínate que Ventura estaba impecable de smoking. Uh-huh. Entonces él tiene la obligación, ya por sus padres, por su herencia artística, de respetar un Martín Fierro, un premio tan importante. Sí, bueno. Tiene mucho... A ver, es muy Carmen Barbieri esa camisa. Es como si fuera el ADN de Carmen. Para mí lo representa él, claro. Pero pregunto, ¿esto es apendejarse? ¿Es mostrarle una edad esto? Perdón. No, para mí esto no tiene que ver con una edad, para mí tiene que ver más con una actitud de él. Hay una cantidad de personas menores que fueron más apoyadas en el código de vestimenta que... El gran hermano que vestió por cita. Que sutilmente el evento dio un código de vestimenta, sutilmente. No estaba impuesto, pero había un código sutilmente impuesto. Se sabe. Exactamente. Sí. Esto no es como los Oscars, ¿no siempre quieren ponerlo arriba? Sí, sí, yo creo que no tiene que ver con un tema de edad ni nada, pero tiene más que ver con... No, si lo viendo Susana, se hubiera ido. Sí, nos llevamos a ver los anteojos negros de noche en un lugar cerrado, bueno. ¿Qué más tenemos? A ver. Es Polverino. Ouch. No, no. Es Polverino, es Polverino, es Polverino. ¿Qué es lo que tiene puesto? ¿Me lo explica alguien? Es esa cartera de Carmen Barbieri. No, me parece que pasó. No, no, de los cafés. No, libro. No, no, ella tiene hijos. Pasó a comprar café y le dieron la bolsita. No, viste que esto se ha hecho, que hemos visto vestidos intervenidos donde los hijos han firmado el vestido de su Angelina madre. Angelina Jolie. Claro, totalmente. Bueno, acá los chicos jugaron. Angelina Jolie era de Dior, escrito por los hijos. Bueno, ¿no? ¿Qué sabes que no es de Dior? Natalie esto? Portman también tenía una escritura. Esto es de Dior también. Esto, de Dior. Y esto... Explíquenmelo, por favor. Esto es un flor de escote. Sí. Satinado. Muy hidratado. Ella es muy hidratado. Ella lleva adelante como escotera una look muy amazona. Escotera. Escotera vieja. Escotera vieja. me parece que ella está cómoda en este lugar y por más que uno le guste o no le guste, lo sigue manteniendo igual. Igual de las veces que ella ha asistido a una alfombra. No está tan mal. Casi te digo. Está elegante. Que está bien. Sí. Se han quedado todos mudos. Para ella está. No. Se han quedado mudos. Ella empezó a respirar para hablar y prolongó la respiración para que alguien entre. Estoy esperando que hable la empresaria gastronómica. Dale, dale. Porque como dijo, es su onda. No, hay está una canchero línea... Fedeval. Dale. Dale, acabas de defender a Fedeval. Sigo bancándolo a Fedeval. Hasta las manos hechas. Bueno, pero ahora es Nancy Pasos. No, hay una cafetería, tendencia en el mundo, que se llama 2D. Sí. Que es un concepto como el manto que tiene puesto arriba. Sí. A mí me gusta el vestido, no me gusta el color. Capaz que si hubiese sido negro, me hubiese gustado más. Tiene un básico abajo puesto, tiene un vestido negro. No, pero siempre. Arriba... El espolverino. Sí, el espolverino, ahí va. Negro. ¿Tendrá un mensaje secreto? ¿Te gusta? No sé. ¿Por qué me vas a acordar si no las cafeterías esas que les digo? A mí lo único que me parece que... ¿Estudió arquitectura? Y es bien, viene muy por ahí, sí. Es una tendencia que se está usando una cantidad... Mansión Margiela, bla, bla. Lo han hecho. Y yo creo que en esto Martín Fierro se hizo como una depuración de una cantidad de grandes tendencias y se lo depuró como pudo. O sea, lo que tiene puesto no feo. Tal vez yo hubiera cerrado un poco el escote en el vestido o en el espolverino. Todo a la vez es mucho. Ella dice escote. Igual a mí lo que más me molesta es el tamaño. Lo que más me molesta es el tamaño de la cartera. Sí, sí, sí. Es lo que más me molesta. No lo sé, pero ella es muy del escote. Recuerdo un día que tuvo mucho calor en la radio y se sacó toda la ropa y transmitió el programa en camiseta. ¿Lo viviste? En corpiño. Sí, a ella le encanta su escote y hace uso y abuso. Estoy con andropausia y me está pasando esto. ¿En serio? Andropausia. Qué lindo que lo cuentes. Vamos a verla a Soledad Pastorutti, que estaba nominada, sí, por La Voz Argentina. En la esquina de casa están los afiches de ella entre los zapallos. Qué brava, qué linda. Ay, me encanta. Qué linda que está ella.
Qué lindo le queda el colorado. Sí, sí. Me encanta todo. Qué lindo zapato eligió. Sí. Me gusta cuando los vestidos tienen arrastre. Y buen arrastre. Que se vea más. Sí. Me parece que ella entró nunca. Este vestido yo lo quería para Jessica Sirio, ¿ves? Más tapada. Cuando hablábamos de irregularidades, claro, que no hace falta mostrar la pancita. Me parece que la estelaridad que tiene ella como artista hoy en día se junta con la moda. Uh-huh. Están somos a la par. Testigos de su metamorfosis. Sí. La fuimos viendo como piqui se fue animando, que esto, sin miedo, sin perder el poncho, no perdió la cantidad de gente que la adora y su talento, obviamente, nada que ver, ¿no? Hermosa está. Está divina. Y se la ve se la ve súper cómoda para mí. Y tiene una abertura en la pierna que es muy profunda y me parece que se la ve cómoda y se lo... Y fiel a su gente, el vestuarista es de Arequito. Muy bien. Así que ¿en me serio? Encanta. Sí, es de Arequito, sí. ¿El vestuarista o el diseñador? El vestuarista de ella, el hace el estilismo. Perfecto. ¿A vos te gustó? Me encantó. Te encantó. ¿Y este peinado, tanto que criticamos Amoroso, que yo dije que era la peor peinada, por Lucho de acá de Que Magazine, ese peinado ideal para todas? Listo, ya lo saben. Sáquenle una foto. Mirá. Sacale una foto y lo guardás para el próximo premio. Vamos a ver, estuvimos el otro día hablando del vestido que le hiciste a Wanda. Vamos a ver el proceso del armado de ese vestido que fue maravilloso. Increíble era. Veámoslo, por favor. Increíble era. Mucho. Una falda larguísima. Prácticamente hace un mes y pico antes, que en realidad fueron para otros proyectos también que habíamos iniciado junto a su estilista Jorge León y todo el equipo que ella tiene. Hicimos tres propuestas. Wow. Hicimos tres propuestas y fue mutando entre un vestido con mangas, un vestido con escote totalmente tapado hasta muy arriba. Después lo fuimos bajando en la cantidad que se sentía cómoda de ella, pero quería como... modificar una cuestión de no estar tan expuesta físicamente. Está en tu escote. Exactamente. Sí tuvo muchísimas horas de trabajo, sobre todo por el tamaño que tiene el vestido. Tenía más de 8 metros de cola, wow, una cantidad de quillas, capas y capas de tartán. Sí, para mí fue una apuesta muy grande porque la idea no era llevar un diseño a los Martín Fierro, sino también llevar un momento para que la gente tal vez se traslade a otras situaciones que vemos por la televisión. Fue una experiencia tremenda. O sea, es que a mí, yo no estaba en Buenos Aires y me tocó estar con muchos diseñadores donde estaba y todos coincidieron que fue la mejor vez que se la vio a Wanda. Ahí estamos viendo, estamos viendo a Wanda con el vestido. Era estupendo lo que Bueno, finalmente no terminaste con las mangas, fueron las mangas cortas. Y terminamos en este... La foto esa. Sí. La llegada para mí fue espectacular porque... Qué linda esa foto. Histriónica con toda su familia. Sí. Y la familia fue tremendo, esta intimidad, les voy a contar cómo acompañó a cada prueba. Mauro, los hijos, su mamá. Era cada vez que abríamos el estuche, esa cosa de admiración. Y les estoy hablando que, como Wanda, estaba en un proceso de grabación y miles de trabajo. Pocas horas. Los horarios de prueba eran muy tarde. O sea, estoy hablando de 9 de la noche, 10. Y lo que se ocupó justamente para realizarlo fue tremendo. Para mí fue una experiencia súper interesante. Y aparte también hubo mucha presión porque lo que significaba la llegada de ella a estos premios, ¿no? La llegada de todos los artistas, obviamente, en realidad. ¿Y se entregó? Yo siento que sí. ¿Saben por qué? Porque pocas personas se arriesgan en llevar 8 metros de cola. Sí, es muy difícil. Y lo que significa para los desfiles. Pesado, aparte. Marian, ustedes saben. Obvio. Pero que trancen en esta decisión de querer montarse y llevar, más que un vestido para ellas, también una insignia de lo que tiene que ver con mi marca, para mí significó un montón. Es maravilloso lo que pasó. Fue muy, muy, muy generosa en ese aspecto. ¿A quién es más bonito? Me encantó y me gusta que la foto de todos, ¿no? Sí, obvio. Chico. Bueno, vamos a ver. Le mandamos un beso enorme a Wanda y a toda la familia y los mejores deseos para lo que están viviendo en este momento. Vamos a ver a Paola Krum, que también fue vestida por Divina Paola, Puchetta. Divina estaba. ¿Les gustó? Mucho. Sí. Bueno, Paola fue un poquito más corto el tiempo porque vino con ideas muy concretas. Sinceramente no hubieron tres propuestas, fue una en la que ella me contó. Se conoce mucho ella. Y aparte saben que también
fue trabajar con cuatro personas de una modalidad totalmente distinta y hacer como una mini colección para los Martín Fierro, claro, en donde todo se basaba en el negro, en tres materiales distintos, tres propuestas de trabajo distintos. Paola Krum para mí es un figurín, y aparte es impresionante cómo una persona cuando se pone, ella estaba nominada para... Y bailarina, tiene linda postura. Lo que decís es justamente correcto, porque para nosotros esa estructura de la que dice Fa, de cómo cae una prenda, de cómo... y aparte también, lo vuelvo a repetir, la sensibilidad de la figura. Le gusta de que vos a ella le digas la moda, digamos, porque hay gente que aprecia y mucho, que dice, bueno, dale, préstame. Sí, en realidad ella también fue muy permeable para decir, mira, está bien el vestido recto de lentejuelas, pero vamos a ponerle más y más y más plumas. Y que te permitan también, porque no tenía los 8 metros de cola de Wanda, pero tenía 1 metro de textura de pluma y pluma y pluma. Que también, cómo estaba armado eso. Que también es complicado para caminar. Y me parece que está bueno destacar. ¿Llevó ahí la escarapela? La llevó en el bolso. Está muy bien. Ahora, ¿sabés que son las mujeres más positivas con las marcas? ¿En serio? La visten las mejores marcas de la Argentina. Y marcas que no visten a nadie. A nadie. Sí. Okay. ¿Fue una decisión especial, digamos, las dos vestidas de negro? Personal sí, se las consulté justamente con Wanda y con Paola. Trabajé con el mismo estilista, Jorge León, y les conté esta idea. Si obviamente en la parte de diseño me tocaba esta presión de decir, che, voy a vestir a todas estas personas de negro, pero hay que hacer una propuesta que se diferencie y que no se encuentren en la alfombra roja con que están iguales. Claro. Muy difícil. Entonces, también fue una oportunidad de mostrar. Generalmente la gente asocia a las cosas que hacemos en la marca como algo muy histriónico, extravagante, loco. Y acá fue mostrar una versión más atada a un contexto. Y creo que se pudo... Está bueno, fue una buena decisión. ¿Te gusta el vestido? Me encanta, ¿sí? Me encanta. Bueno, a mí me gusta de toda esa banda de puchetas que armó, como esto que él acaba de decir, armar una mini colección, porque sería quien entra, ya lo descubrirán. Me olvidé el nombre de la modelo ahora, perdón, que estaba toda vestida por vos. Priscila. Priscila. Ah, Priscila. Y el final sería Wanda. Priscila. Vamos a ver ahora al hombre vestido por el señor, que fue tendencia. Tendencia. Fue analizado en este lugar. Sí, sí, sí. El guerrero Jedi, ¿no? Sí. El señor de los anillos. No lo es casual. Pero él juega. Él juega mucho, ese sí, es coqueto. Por supuesto. Diste con el personaje indicado. Personaje. Igual se relajó, ¿eh? Se relajó. Se relajó, pero él quería mucho más, ¿eh? Ahora les cuento. Estamos hablando de ahora tripa. Les cuento. Chico, casi, que te, casi que le pide el vestido de Paola Krum. Chicos, hay mucho detrás de escena. Hay acá, mucho. ¿Eh? Hay mucho detrás de escena. Quería ir con un vestido igual al de su mujer. Miren, les voy a contar. Él en realidad estaba por ir con extensiones y el pelo tipo Jared Leto. Sí, lo sabía. Yo fui 3 días antes al concierto de Jerónimo Rauch y él apareció así. Con los pelos. Sí. Y justo en las pruebas yo estaba con el pelo suelto, no tan peinado como vengo a la jaula, y me dice, ¿y si te ponemos extensión? ¿Vieron que uno se empieza a cebar? Sí, claro, sí, obvio. Estaban espectaculares. Y en un momento dijimos, no, vamos a sacarle todas las cosas. Porque él viene más del rock, del punk, cadenas, esto y el otro. Y se me hace que ya están muy dramatizados. Ellos sí están dramatizados. Qué lindo los dos juntos verlos. Divinos. Sí. Y un amor, los dos, cómo se tratan, cómo se miman. Mangas, cómo... Me encanta. Vestidazo el de ella también, ¿eh? Sí. Bueno, eran los 8 metros de Wanda, pero... El de ella es un clásico de lo que hacemos en la marca, una falda de tul negro con muchísimos volados y plumas de gallo depiladas que quedan como flotando, y un bustier con las clásicas mangas enormes. Es un vestido tuyo, lo vemos y decimos, me encanta. Claramente. Sí, sí, sí. Me encanta. Pero qué bueno. Hermoso. A mí me divierte muchísimo que ellos armen esto. Me encanta. Performático. Sí. Porque si, bueno, no, ¿qué? Debería ir de black tie y él, por ahí, en su caso, ya es rarísimo. No, claro, pero no es. Y tampoco ir rockero, con el jean negro, tampoco da. Que no vaya con una cadenita colgando al costado. Está bien, encontraron un punto, encontraron en pucheta el punto indicado. Divino, sí, el punto yo lo hubiera aceptado, yo lo hubiera dejado. Los dos de vestido me hubieran vuelto hubiera loco. Sido una locura. El acierto de la noche fuiste. Bueno, vamos a elegir mejores y peores dentro de un rato nada más. Aprovechen ustedes para elegir en la cuenta de Instagram de La Jaula de la Moda, @lajauladelamoda. Hay un posteo con el señor Claudio Cosano, que no para de hablar. Bueno, ahí vos podés opinar. Mejor, peor, lo que tengas ganas de opinar. Entrás en el sorteo y te podés ganar una joya. Mientras, enamorate de estos colores fabulosos. De la colección Susana Jiménez K-Color Clásica Master Collection. La coloración de Silk Mundial con lanolina y aceite de argán, que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo.
Silkei, búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país, también en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Mira. Jock de color en tu pelo, K-Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. K-Color Clásica Master Collection, enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Y ahora sí, su excelencia. ¿Quién? El señor presidente de APTRA. Ay, el no se vaya, presidente de todos los Luis artistas. Luis Ventura. No, es un smoking que me armó Matices en complicidad con la gente de vestuario de América, que siempre es maravillosa. Pero bueno, la idea es de ellos. Wow. Creo que estás muy elegante. Bueno, muchas gracias. Saludos ahí a los muchachos. Debo decir, que gusto de él. Yo tenía miedo porque te acordás que hubo imágenes de él en Boxer, en la calle Fitzroy, pidiéndose con la puerta de la camioneta abierta. Porque si era emergencia, venía cuando, de la revista y se iba al programa. Muy no, y cuando ves esto decís, quédate ahí, quédate instalado en ese lugar. Ajá. Te queda lindo. Hay una aclaración que es que no estuvo todo el tiempo con la camisa fuera del pantalón, sino fiestas. Que... estuvo ahí está bien. Lindos zapatos, lindo sí, lentaje. Sí, no se puso los zapatos de los bicolores, no se los puso muy bien. Muy bien, Tito. Bueno, Tito tiene una sastrería maravillosa. Tito tiene una sastrería divina. Les gustó Ventura. Muy bien, impecable. Les gustó Ventura. Así tiene que ir, no el disgusto cuando fue el Martín Fierro de la Moda, que fue en jogging. Así tiene que ir. No, ¿cómo que fue en jogging? No me acuerdo de eso. Sí, fue la presentación en un desayuno en un lugar muy importante. Lo estaba esperando. Valeria Massa y Flavio Fernández y le dijeron, y está llegando, y hubo una pausa, pero la pausa no era de misterio, era porque de sorpresa. No podía. Pero ojo que llegó con el cortaviento tipo... Ah, llegó con el equipo de el fútbol. El equipo de fútbol, ese, sí, con ese. Sí, tiene que ir. El con uniforme de director técnico. Ese, tiene que quedar vestido genial. Así de acá hasta octubre. Pero, bueno, tal vez era para generar el impacto de que estaba... chicos, lo vemos a Manu González, con ese equipo decimos que está buenísimo, ¿o no? ¿Por qué Ventura no y otros chicos sí? Sí, es verdad. Bueno, vos querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes, si querés precio internacional, Joyería Ricciardi está comprando oro y está pagando 29.500 pesos el gramo. Si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. Se encuentra en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mira. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Muchas gracias, Mirta. Y ahora vamos hacia otro periodista. A ver. Futuro miembro, el heredero será... ¿El heredero de la corona? ¿Será el máximo de Ventura? ¿Competirá con Susana? Es el Kendall. Es el Kendall de APTRA. Es el Kendall de APTRA. Herederos. Vamos a verlo. Kendall. Ventura Junior, Paco Ventura. Ay, la corbata. Mi amor, es de élite. Por el amor de Dios. Porque no se dice elite, se dice élite. Es de la serie. Ay, cómo se le trepó. Tiene en la mano que una llave del martillo. Está bien que se la hace la tarjeta. Así. La tarjeta. ¿Cómo? Tiene. ¿Saben que se la asoma así la corbata? ¿Sí? Ah, menos mal que dijiste la corbata. Yo, a mí no me gusta que se asome tanto. Es raro. Es raro eso. Pero está muy pasar bien. Me gusta porque está con un color jugado y le queda bien. Sí. El color es lindo. Igual te digo, qué bravo él cómo está plantado diciendo, vamos. ¿Qué pasa? Sí, estoy acá. Se banca, claro. Se banca. Chicos, ¿no? ¿Tenés algo para decir? Es de una seguridad física. Chicos, el despacho es mío. Ah. Es no, no. Te voy a decir una cosa. ¿Me recordás el nombre? Facundo Ventura es el Kendall de APTRA. No voy a decir nada. Bueno. Pero me sorprendió. Me gustó. La corbata, qué jugada, ¿no? Jugada, porque... Pero se la pediría prestada. Muy ancha, capaz. No, que se usan así. La mota, el dibujo. Para mí, si esa corbata era oscura... Está, sumaba. Le ponía un poco de coto. Yo te conozco. Yo te conozco. Vamos a verla a Matilda. ¿Estaba linda? Vamos con Matilda. A verla, Matilda. Bueno, Adrián Brown seguramente, ¿no? Adrián Brown. Ay, la carita estrenó, ¿no? No, ¿cómo vas a decir? No. Porque cada vez que se satinan tanto... Sí, parece la cara nueva. Porque cada vez que se satina tanto quedás como una muñequita de porcelana. ¿No? A mí lo que me gusta que...
cuando veo algo Adrián Brown, veo elegancia. Hay que transparencia, ¿eh? Veo elegancia. Hay que verlo tan transparente. Es un color, es un color que, es un color que me encanta, que me enloquece. Me parece que el bordado sutil es el que me gusta. Sí. A vos te gusta. ¿A vos te gusta? Sí, me encanta. Está divina. Y no es un color fácil tampoco. No. No, y le queda muy bien, muy elegante. Es un color difícil porque también es difícil ponerle nombre. ¿Qué color es? Nude, rosa, palo. Sí, sí. Color piel. Blush. Claro. Tiene blush. Cosmetic se le puede decir. Sí, tiene miles de nombres ese color. Sí, sí. Tengo duda. Iba con la, perdón, con la carterita. No se la vi. Con el clutch. Con el clutch. Me encanta, ¿no? El maquillaje también. ¿Qué ibas a decir, Bush? No es plata. Yo tengo, a mí me parece espectacular el look, el color, cómo está, que parece, no, a mí me parece increíble. Yo coincido con Fabián, me molestan, y lo digo por el look anterior, me molestan los sobres en este... Yo en no llevaría eventos. Nada ya. No. Ya no. Y el celular que me lo lleve. Primero que las personas que van a estos eventos tienen ya quien filme, quien hace la foto, quien todo. No. Bueno, no. Seguimos, vamos anotando. Sí, me gustaría hacer el ejercicio, me gusta trasladar, viste, mentalmente. Sí. Este vestido. ¿A quién? Por la inteligencia artificial, sí. No por mi inteligencia, a Nancy Pasos. Bueno, hablemos con Adrián. Sería casi el milagro de verla bien vestida. Muy bueno. Lindo vestido. Tiene palomas. Muy lindo vestido, muy linda. Ella está tu inteligencia para mí impecable. Vamos ahora a analizar a nuestra compañera aquí de Ciudad Magazine, Gabriela Sobrado, miembro de APTRA también. A ver, vestida por quién. Es otra miembra. Yo la veo. Pará. Laurencio Adot. Frename esto. Vení. ¡Stop! Laurencio Adot. Pará. Todo el otro día. Vos hiciste un show. Pero no visto a nadie. Una performance. No me molesten. Una perfo, como no yo. Me llamen. Bendiciones a todos. Estoy muy ocupado. Hablale a Laurencio a la cámara Laurencio ahora. Laurencio Adot no viste a nadie. Y la vistió a Gabriela Sobrado. Bueno. Me Gabriela, mentiste. Adot. De antes. No, ojo. Adochi. Vos se abusó. Ese es mi. Fue Tiago. Capaz que lo tenía en la casa. Para mí fue Adochi. Tiago. Hace excepciones. Para mí no, Adochi. Para mí fue Tiago. Mentiroso. Adochi mentiroso. A mí me iba a vestir. Ahora sí, vamos a analizar. Adot miente. Adochi miente. Me gusta. Sí, me gusta divino. Ese tipo de siluetas. Sí, divino. Lindo. Divino. El color es lindo. Sí, me gusta verla cuando Gaby juega con el pelo. Cuando cambia. El disgusto que tuvo. No, cuando jugó con el pelo la criticaba. Una cola de caballo. Una cola de caballo. Déjala tranquila, estaba con el pelo suelto. Cuando viene con el pelo suelto, me gusta cuando juega. Cuando juega, dice, jugaste demasiado. Soy como la gata de Doña Flora. No es la gata de Doña Flora, bueno, es la gata Flora. Es esa, la gata. Como Carolina Amoroso, querés. Claro, ¿cómo la querías peinar? Una cola de caballo. ¿Le gustó el vestido? Sí, muy lindo. Divino. Bien, a la lista entonces. Una trama, una transparencia, es lindo, mirá. Bueno. Amor, qué pelazo, ¿eh? Qué pelazo, ¿viste? ¿Cómo no lo va a lucir? Un pelo divino, claro. Y es arriesgado el color, como decíamos recién. Johnny de envidia con todo ese pelo. Bueno, Noé Antonelli estuvo presente también. La habías elegido acá como una de las mejores vestidas de la mesa de Georgina. Estaba hermosa, sí. Es Adrian Brown. Sí. Porque está en todos los colores que se te ocurran. Me encanta. Qué linda la salaja. Todo es lindo. Los zapatos no estoy viendo. Perdón, si alguien lo ve rápidamente y no sabe qué es alta costura, dice, es un vestidito de playa. Puede ser, sí, totalmente, sí. Bueno, puede ser. Es que de algunas playas, sí. Ah, sí. Ah, de la Ribera Francesa. Así, claro. Porque Rosela, tiene el formato. Rosela te baja así. No, bueno. Tiene como el formato de vestido de playa, nada más que claro. no es un algodón livianito. Chicos, si hago temporada en Mar del Plata, me lo voy a poner para la playa. Sí, accesible para ir a la playa. Sí, bueno. A mí me parece un vestido hermoso. Con zapatos negros. Me parece un vestido hermoso. ¿Te gusta? Sí, la silueta, yo la amo. Es como el vestido también que tenía recién, esa silueta Eva C de Matilda. Uh-huh. Me parecen unos acertados seguros para este tipo de... Sí, le haría un ajuste y subiría un poquito más la bretelería, que calce un poquitito más arriba. Y no es... Mínimamente. Con zapatos negros, mejor todavía. Mm-hmm. Tengo miedo que ahí haya una sandalia con plataforma y no me gusta tener miedo. No tengo. No estoy en edad de tener miedo. Cuídate. No sé si a ver, tendríamos que pedir el bar y mirar para abajo. No, y registrar mirar, algún no tipo mirar. De fotografía porque no se llega pero a ver. Viste que las chicas a veces no es largo, total no se ve el zapato. Sí, mi amor, te lo estamos viendo. Me pasó en este caso que me dejé las medias y me... No, me no. Ves como son.
Pero ¿te das cuenta? Che, me rescaté acá, aparte. No sé, acabamos de ver recién. No, 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 porque parada. Pero aparte con el talón parada no pasa nada. Parada, mirá, elegante que lo que... Ni siquiera te acomodaste el talón en el pie. Yo cuando me senté... La media comida por Mirta. Yo cuando me senté tuve dos opciones. Quedarme así. Sí, estuviste un gran rato así. O disfrutarlo y ponerme cómoda de hacer. Pero escuchame una cosa, perdón. Y pero bajate, le escondé la media. Tenés el talón por afuera. Sí, vos sabés que siempre me pongo mal el talón. Tenés el talón por afuera. Y a veces me lo pongo de este lado para acá. No hace falta tirarla tanto para arriba. No es una medibacha. Casi sí. Mira, aquí está. ¿Qué son? ¿42, 45 no, esas medias? Son de Marcos. Son de Marcos. Casi sin ofenderte, amiga, pues sabes que te quiero. Ya lo sé. Tiene pelotitas esa media. Bueno, Marcos, no es mi tema. Tiene pelotitas. No es mi tema. Igual dice, cada vez que le tira tierra a Marcos, que es su novio, que es mi amigo. Es muy prolijo, Marcos. Te quiero decir una cosa. Marcos es un asesino serial y ella lo deja en un lugar que lo lleva al lodo. Sí, no, sí. Le va a dar un ataque de ansiedad. Banlon tiene color. Banlon es color. Tiene la mayor variedad y calidad de suéteres del mercado para hombres, para mujeres. También tiene la línea de uniformes que yo les recomiendo. Tenés una empresa, tenés una pyme, es genial para tus empleados. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que tener calidad, suavidad y prestigio, que son las cualidades, las características principales de la marca y el motivo de reconocimiento de todo su público. Info en banlon.com.ar, Instagram @banlontejidos, Facebook Banlon Tejidos Oficial. El señor Alejandro Fantino fue una gran sorpresa, se quedó con el mejor programa periodístico. Opaco o brilloso. Ojo. Ahí lo tenés. A ver, ojo, porque hay un cuádriceps exigido, todo un bulto marcado. Es tremendo. No, 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 porque él es fuerte. Está más mirá grande atrás que vos pones, chin. Qué grande suerte que la estoy viendo, sí, ahora la revancha de ella. Sí. Porque dije, sería más lindo si fuera color ostra, color violeta, color está azul. Y era azul. Era azul. ¿Un zapato? Sí. ¿O el vestido? Es el único caso de... Hay dos personas que crecen, vos y Fantino. ¿Qué crecen que en se qué van sentido? Poniendo más altos. Es que uno va achicándose. Yo me achico. Es verdad, mira. Yo fui al osteópata. Sí. Me estoy achicando. Esto es todo. Ah, en altura. Me estoy achicando. Altura, son sí. Testimonios reales. Claro, ustedes algo y hablando de verdad. Que me amargué porque dije, pasé a ser no un esmol. No, vos me hizo la gravedad. Es mía como mamá. Claro, ves en la chiquita con el camperón y así. O sea, vos tenés que estirarte. El camperón verde. Intimida. El camperón verde. Viste que yo tengo una productora muy importante de Argentina. Decía, small, medium, mal. Yo empecé a hacer una XS. ¿En serio? Sí, sí. Ay, mi vida. Vos sos un te XXL. Detengámonos, por favor. De lo marcado de Fantino. Dale, veamos la imagen de Fantino. Son los Brangelinos para mí. ¿Sí? Son sí. Los Brangelinos. Hoy estoy muy que pongo títulos después. Son los Brangelinos. Y quiero decir una cosa. Alejandro Fantino necesita una perimetral urgente y que ese pantalón achupinado lo deje porque le está oprimiendo todo. Pero ¿sabes que te puedo hacer una sugerencia? Él es muy fuerte de comentario. Cuádriceps. Es el único achupinado que se le achupinan los muslos y no... Pero porque él lo tiene fuerte. Pero porque gemelo, te estoy diciendo, ¿viste? Que es fuerte de cuádriceps. Por lo general el chupín te ajusta. Mirá, en el gemelo, pero a él no le ajusta en el gemelo. ¿Ves estas dos? Permiso. Sí. Está pidiendo permiso ahí todo. ¿Estas dos? Sí. Es la pierna de él. Es verdad. ¿Entendés? A mí el smoking me gusta solo entallado. Y se le marca saco. Todo. Está entallado ya lo dijiste que se le marca todo. No, el pantalón un poco más suelto. El pantalón un poquitito más suelto. Se te va la mirada. Pero a propósito. Te va la mirada. Ella está muy bien. Ella está estupenda. Es ideal para esa fiesta, ¿no? ¿Te gustó a vos? Divina. ¿Algo parecido de Fantino? Divina. No, no, que se marca todo también, sí. Es que en los 70... Pero capaz que es a propósito, digo. En los 70 buscaban que se les marque. Y bueno. Está con el marcado. La historia de la moda, no estoy hablando del volumen. Bueno, pero bueno. Salimos de acá y vamos a analizar a la redactora de Ciudad, Victoria Friedman. Vamos muy elegante, a ver, por favor. Ella. Aquí tenemos encaje y recorte y espalda. Bueno, dos colores que se ven lindos y que en televisión imprimen bien. Y que es esto una cosa que se ve por televisión. Sí. Me gusta el vestido con el peinado. Es tipo geisha. Los aros deberían ser negros.
Por lo menos. Está bien. Los aros deberían ser negros. Y un buen recogido tiene hecho. Volver en el peinador. Y el maquillaje también va con el look. ¿Tiene encaje que le cubre la espalda o es todo un tatuaje? ¿O no, es un recorte de tatuaje. Que dice Ciudad Maga. Ah, no, es una conejita. Dice Ciudad Maga es un punto No, es como una conejita. No, es un tatuaje. Fue una silueta muy usada de la noche, Sí, vio. Fue una silueta muy usada. Y sobre todo me gusta que es un vestido bien hecho. Bien hecho, muy bien. Sí, totalmente. Cambio de datos nada más, según Fabián. La única observación para hacer. Me están diciendo que el vestido es de Graciela Villalba. Ah, bueno, ténganlo en cuenta. A la lista para mejores y peores vestidos los vamos a elegir hoy. Sí, finalmente, hoy. Con razón. Lo vamos a elegir. Con razón no me querías decir nada. Ojo, Claro. Bueno. Porque también puede estar ella, Hagamos una pausa y empezamos a escribir que no los nombres. Dale. Sorpresa, ya venimos. Ay, qué rico. Qué rico. Ay, qué rico. Qué rico. Justito, para no votar mal, me voy a llevar esto a la boca. Porque esto es lo más rico. Bueno, ¿no? ¿No tenés cápsulas de tu café? No, todavía no. Ay, no, debería, viste, hacer una merienda una cápsula, un saquito. Sí. Mar de Plata es lo que se te ocurre cuando ya estás acá. A mí se me ocurrió. Y yo le regalo la idea. Cafecito con una hora con tostaditas. Claro, yo bueno. Con esas tostadas. No, las zapatillas, las medias de ellas son increíbles. ¿Qué estabas vendiendo vos? Son los nenes que se ponen medias para dormir, viste. Ahí tenía frío, me puse las medias y me las dejé. Viste, cuando te vestías, te ponías el equipo de gimnasia para ir al colegio a la noche para no tener frío, viste. Pero ya estoy te despertaba cómoda, vestido. Estoy cómoda. Las medias son alucinantes. Bueno, dame un gustito. Medias 45 se puso. Las tostadas de arroz, las nuevas, Molino del Bosque integrales, las vas a encontrar en los super, las tostadas Molino del Bosque son excelentes para los que gustan de alternativas libres de gluten, sin TAC, ricas en fibras y minerales. Recordad que las tostadas Molino del Bosque van con todo. Elegí tu favorita. Clásicas, light, sin sal, dulces, chocolate y ahora integrales. Las tostadas de arroz Molinos del Bosque van con todo. Gracias, Productos Cariló. A mí se me terminaron las de vainilla porque descubrí una mermelada de dulce de batata. Mira. ¿Dónde se vende eso? La de ¿dónde dulce se vende? De batata. No, pero la de supermercado no me gusta a mí. No. Es una mermelada de dulce de batata buena de supermercado. Arroz, tostada de arroz, una fetita finita de queso fresco. ¿Cómo estás cuidado usted con la dieta? Algo rico es hacer... Queso bajo calorías y la mermelada. Líquida. Y cuando veas cómo va a amanecer mañana, vas a darle la tostada. Como ¿en serio? Loco. ¿Tenemos Fashion Weather, señor? Sí, lo acabo de imprimir. Acá está. A ver. Acá. Ahí la cara. 8 grados. Mirá la carita. La carita, mirá la carita. Es porque está inhalando y exhalando porque está corriendo las nubes. Cara de estar inhalando. Está corriendo... No. Inhala. ¿Cómo es la cara de inhalar? No la así, querido. Por favor. Ah, ok. Y exhala, y por eso se corrieron las nubes y hoy disfrutamos de una mañana maravillosa. Ajá. Y mañana, por más que te levantes y cuando vos arranques, que empezás a caminar con los afganos allá por el barrio, pues somos vecinos nosotros. Sí, nosotros somos vecinos. Y nos cruzamos... ¿Por qué no me llama la atención que tengas afganos? No, por el pelo. Pero viste que los perros se parecen a los... Vamos a la misma peluquería. Decirá que vos te pareces a Mirta, dale. Sí, tengo un aire a Mirta. Es un aire a Mirta. El barrio es así, la ves a Alexia con los perros blancos. Igual a Hannibal. Con los perros dorados. No sé lo que somos. Manequens, una pasarela al barrio. Bueno. 13 grados al mediodía. A disfrutar. Y cuando cae el sol... Ah, no, yo mañana voy a lo de Marta. Ah, lo de Marta, como se ve la prima. En el festival de Marta Argerichi en el Colón. Ay, qué tal. Ay, pero qué coquetería. Yo voy a ver Banda 21 mañana. Bien. 9 grados. Pero hemos disfrutado de un sol, de una tarde maravillosa. Claro. Así que dijimos a ponernos lindos, a disfrutar de color. ¿Qué tenemos a ver? Porque lo único por que favor. Nos importa son tres cosas. Sí. La salud mental, la paz mundial y estar lindas. Sí, me encanta. Esa es mi orden de prioridad. Eso. Y así, mirá, vamos a Ana Rosati. Buen color. En El Salvador, ahí entre Malavia y Armenia. Un tapado de paño divino que está en el color que se te ocurra, está. Tenés lindo que buscarlo color, ahí. Dios. Un punto que siempre es lindo, un 8. Mirá que hablamos recién con Gustavo de
de cómo los suéteres volvieron a tener protagonismo en el guardarropa de una persona. Qué divino. Y ese pantalón muy canchero. Y la elección del calzado va a ser a qué hora del día y dónde lo vas a usar. Claro. Con una sandalia es algo, con una zapatilla es otra, pero un mismo look. Y lo lindo que está, tan lindos esos colores como ella. Qué mona esto nuestra es modelo, Ana, es verdad. Rosalía, esto fue el Fashion Weather. Disfrutar el fin de semana porque va a estar hermoso. Y ahora corro como un palomito. Ay. Porque quiero demostrar quiénes son los peores vestidos del mundo. No, primero no. Vamos con los. Calmémose. No me calmo nada. Vamos con los mejores vestidos. Primero los mejores. Loca. Basta. Me encate, nena. ¿Por qué no le pones un tilo? No le acabas un tilo. Señor Gustavo Pucheta, para usted, el mejor o la mejor vestida de esta ceremonia. El URSI de los diseñadores. El URSI de los diseñadores. Para mí, obviamente las cuatro personas que yo vestí, pero. La mejor para mí para haber llegado a esos 8 metros de cola, Wanda Nara. Muy bien. Y aparte que se animó. Acertadísimo. No, por supuesto, un desafío era. Impecable sí. Ese vestido, ¿eh? Hermoso. Súper, bien. Señor, en estos tiempos de redes donde se está celebrando la inmediatez, donde se está celebrando los likes, donde la gente de las redes están ocupando las tapas de todo el mundo, Sí. Yo voy a quebrar una lanza por las históricas. Una india. Natalia Oreiro y Pampita, dos mujeres editorialmente hablando maravillosas. Mirá a Natalia Oreiro dando clases de estilo y diciendo el cetro es mío y no se lo entrego a nadie. Porque yo de alfombra roja C, nacional, internacional y galáctica también. Me encantan. Bueno, wow. Y Pampi con su vestido rosa. Rosa divina entrando tipo Succession, que sopló el viento. Sí, me encantaba. Ahí la estábamos viendo. Mírala. Hermosa. Hola, qué frescura la cara. Quiero ver cómo están todas las demás. Hola, sí, acabo de llegar de un avión. Acabo de volar 30 horas. Nada, me puse un poquito. Nada, una agüita. No, la frescura de esa cara, Dios mío, Dios. Hermosa. Te toca a ti. Me toca. A mí me encantó Paola. Paola Krum. Sí. Paola Krum. Me encantó. Divina. Bien, me encantó. Vestido negro, vestido diseñado por Pucheta. Muy linda. Divina, súper fina, elegante, hermosa. Y gran actriz. Gran actriz. Gran actriz. Sí. Bueno, y queda el señor Mariano Caprarola. Bueno, a veces en la vida hay que pedir perdón. Y hoy voy a pedir perdón porque muchas veces te critiqué, muchas veces dije que estabas mal vestida y hoy se me llenan los ojos de lágrimas. Ay, no. Y el pecho. Hay pianito, hay algo. Poneme un pianito que te traigo la lágrima. Y el pecho se quiebra, ¿eh? Se me quiebra en decir que Edith Hermida junto a Pablo Ramírez hicieron una dupla maravillosa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué es este milagro? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí! Estaba hermosa. No pensé estar viva para ver escuchar mi amor. Esperemos que le llegue, porque siempre le llegan las críticas. Me dejó con la boca abierta. A la gente le llega la crítica y nunca le llega qué lindo, bro. El comentario positivo. Lindo, ¿eh? No, pero ella sí, callada y quieta. Estaba ahí. Estaba hermosa. Estaba muy bien. Estaba bueno, hermosa. Genial. Nos alegramos mucho por ella, que debe estar feliz de la vida y lo debe estar celebrando como si fuera un mar de tinción. La mamá, madre que nos ve todos los días. Nos queda lo peor, los peores. Ningún hombre se destacó. Estaban lindos todos. Algunos no. Había muchos hombres muy lindos. Sí. Y están los históricos, el chino Leonis, que siempre está buenísimo. Y ayer no sé quién dijo algo lindo, que estaban muy bien vestidos los productores. Yo no estaba, pero los productores. Ah, ¿también? Estaban muy bien vestidos todos los productores. Qué bueno, no, mucho. No por vos, Juliana. No por vos, no, Juliana. No, vos no, estás mal siempre. Porque ella se draguea, Juliana. Bueno, esa performance. Dios. Sí, pasó Facu Macei y dijo que mezclaste cosas que no tienen nada que ver. Sí. Hacemos una pausa y en el próximo bloque. Lo peor del martillo. Me encanta. Ay, para arruinarles el fin de semana a todos. Sí. Bomba. Ya venimos. Your attention, please. Se viene el momento de que estaban esperando. Basta de bondad. Atención, Mirta, que estás mirando esta parte. Atención, porque se viene la elección de los peores vestidos del Martín Fierro. Es verdad, es verdad. Fabián se está preparando con paños pet. Qué calor. Acá tenemos lo que es esto. Para sus mascotas, chicos. Los días de lluvia, de frío, que llegó el frío con Tuti al final. Bueno, tiene fiaca tu mascota. Mi vecina Luz me dijo que esto lo tiene en el balcón. ¿En serio? Bueno, paños pet. Son los paños sanitarios y la bandeja carpet.
súper prácticos para los días de lluvia y frío, mejor todavía. Pedí siempre Paño Pet Original, los únicos con gel absorbente que reducen olores desagradables. Seguilos en Instagram, @paniopet. Mira. ¿Y no puede salir a hacer sus necesidades? De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético, para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Y ahora, sí, estaban toda la semana esperando para ver qué iban a decir estos muchachos. Señoras y tiramos señores, la bomba y nos vamos el fin. Los peores vestidos del Martín Fierro. Que se prenda fuego la calle. Se pudra todo. Que se pudra todo. Valerosas, héroas. ¿Sabes qué? Soy somos un hombre de hierro. No somos sombras. Hoy te convertís en héroa. En hombra. Soy un hombre de hierro, soy hoy. ¿En serio? Sí. Van a elegir así. Ay, ah. Le voy a pegar a la izquierda. No, ¿qué no, querés? Quiero huevos. Pongan huevos. Pero, ¿querés tibias? Pongan huevos. ¿Qué querés, tibias? No, no, no. Nada de tibias. Hoy llegaron no, enemigo, ¿eh? Hombras. Hombras con huevas. Dale, vamos por ahí. Bueno. Fabián. Hombras con huevas. Arrancamos picante. Estoy bien. ¿No estás bien? No, hoy no, estás... ¿Sabes por qué estoy contento y estoy muy contento conmigo y satisfecho por esto? ¿Por qué? Porque así como en los mejores reconocí a las que editorialmente siempre hacen las cosas bien, sí. Acá me voy a meter, porque vos pediste que nos convertamos en hombras, sí, y hombras somas. Entonces me voy a convertir y voy a ir por dos caminos. Los históricos, los de la televisión, los artistas, tanto que quieren el premio. Mirá que soy artista, son nuestros, ¿eh? Oscar. Bueno... Esos, con esos me voy a meter. Y también con todas las que dominan las redes y te hunden y enseguida te bloquean y empiezan a gritar. Con esos dos caminos, no me importa nada. Los peores vestidos son Fedeval y Juario. Juario, las redes, y Fedeval, todo el imperio artístico. Explota el streaming. @ Medina Flores, un besito, chau, no me encuentres porque no me van a ver. Total, me escondo en el Teatro Colón y ni no mientras. En el palco dormí. Apagás las notificaciones y listo. Palco 7, si me querés ni a buscar. No te gustó, Juario, no te gustó... No. Bueno. Ok. Bus. A ver. No quiere tibieza. No, quiere tibieza, cabrón. Estaban todavía metidas, nadie. Me cuesta mucho elegir. Tenés que a alguien. Decir, si no, vos ganas y decís. No. Tenés que decir, Claudio Cosano, decilo. Tenés que decir, cita, decilo. Bueno, a ver, no me pareció que era el lugar y las combinaciones y demás. Lo digo así. ¡No! ¡Casanova! Solo voy a decir. Y agradezcan que está con el saco cerrado. Pero no la cantidad de detalles que tenía de vos. Sabés el piquete que hace Casanova en la puerta del canal, mi amor. Me pareció todo rubio, que podía crisis. Haber sido para muchos otros eventos. Sí. Premios de la música, etcétera, etcétera. Pero para este me pareció. Me hace acordar a unas mangas que usan algunos basquetbolistas cuando están con algún ¿para problema. ¿Para qué es? No sé, tiene una manga. Sé, pero una la manga canal estaba así. Sí, con la félula. Sí, una manga llamativa. Él estaba feliz de la vida. Bueno, la, tenés en la puerta del canal albinos esperándote. Sí. Bueno. It's your turn. Sí. Capaz que peco por no saber, ¿no? Por favor. Tanto de... No te hagas humilde, Marta Café. A mí hubo dos personas que me dieron calor, pero voy a decir solamente una. Uno es un diseñador que estaba como disfrazado, pero otro... No voy a decir quién es. Quien elegí... ¿Quién es? Es a Robertita. Yo la verdad que... ¡Pure su hogar! No entiendo... Es una persona sensible en el espectáculo. No, Robertito, me cae espectacular, pero no entendí. No, esa parte no la escucha él. Yo no entendí... nada. No voy a opinar. Yo entiendo que por un día patrio, la fecha, sí. Me encanta. Granadero. Pero con la escarapela ya estaba. ¿Sabes qué pasa? Mucho. Como va a haber unos nuevos shows de Tan Biónica, era un no, PNT. Sí, no, era, no, no. Estaba no, vestido pero... de Chano. Amor, era la Chano del Martín pero Fierro. El diseñador que se disfrazó y él, la verdad que no entendí si era una fiesta de disfrazos. No sé por qué no dice Santiago Artemis. No sé por qué no lo dice. Te guardé no lo quiere decir. No se anima. Pero tal vez era una perfo. No se disfrazó. No, fue un tributo. Vos movés la boca y ahora sí se hace la voz. Bueno, movés la boca. Dale, vos movés la boca. Movés la boca, no, dale. Dale. No, dale, no, no. Movés la boca. Se compromete. Hace así. Era así, Stardust. Nada, un desastre. Pero bueno. Bueno, yo voy a mover la boca y yo muevo la boca y vos hablás. Claro, bueno, no. He hecho un ejercicio. Sí. A ver. He separado un cuerpo y he dejado un vestido flotando en el aire.
he separado un cuerpo y he dejado un vestido flotando en el aire. O sea, que lo que voy a evaluar claramente es un vestido. Entonces saqué a la persona y dejé el vestido volando. Señoras y señores, una mujer bella. Sí. Ay, podemos ser nosotras. No, bueno, vos no, porque ya hemos perdido la belleza. Somos mujeres grandes ya. A ver, da, da. Después de mucho elogio viene un pero. Bueno, una mujer bella. Sancho, una mujer bella que nos ha mostrado esa cara y ese físico durante toda la vida. He trabajado con ella mucho. Graciela Borges. No. No. Pero esta vuelta se equivocaron. Digo, ¿por qué se equivocaron? Porque trabajan en tandem con una asesora de imagen. Sí. Ese vestido no era para vos y no me gustó para nada. Ni siquiera la marca que te vistió, que siempre me gustó, esta vuelta te aconsejó bien, Pamela David. ¡Ay! Y te puso Pame. No, me corro del plano. ¿Qué dice acá? Pame. No, chicos, yo me retiro. Yo me corro del plano. Mira, mira cómo me respira. Mira, yo me retiro. No, comparto tu opinión. Fue de tema. Acá me está llegando información. Mirá, todo lo que se te cierra. Mendoza, todo. Fitzroy, Palermo, Radio el canal, La Red. Radio. Todo, todo. Escúchame, acá me muestran una imagen. ¿De quién? Que tranquilamente debe haber sido la fuente de inspiración, ¿no? Podemos llegar a decir. Sí, miren, esto parece ser que quiso ser el saco de Nacho. Ah, ¿a mí cómo lo encontraron? Bueno, no le salió igual. No le salió igual. No. Ese me gusta. Nos habíamos olvidado. Esto es la gala del Met. Sí. La gala del Met. Science, One Direction, que se puso. Bueno, tal vez el brazo de Iron Man. Tal vez el diseñador estuvo ahí en la gala, lo vio y dijo, bueno, no voy a hacer lo mismo. Claro. Voy a hacer algo parecido. No, pero no le salió el saco es divino. El saco es divino, pero me parece que no coincidía con para mí los zapatos Iron, con el evento. Okay. Bueno, ahí tenés la prueba. Este es. Para, ¿sabes qué es? Este es. Y bueno, la expectativa, la realidad. ¿Viste cuando con el Spider-Man de la película y Spider-Man del trencito de la alegría? Sí, claro, ¿viste, Barney? ¿Viste que yo estoy distraído? Sí. Acabo de darme cuenta de algo. ¿De qué? ¿Por qué el Animal Print? No lo había visto. Los tiradores son te lo de juro, Animal Print. No lo había visto. Los zapatos son de Animal Print. No lo había visto. Y si te descuidas, el boxe de Animal Print. Sí. No, acabo de ver para el error. Mí, Zunga. Bueno, ya sabemos a quiénes eligieron. Sí. De todos los comentarios que ustedes hicieron, uno se va a ganar una joya de Bebes Cali. Vamos a ver cuál es ese comentario. A ver, por favor. Ay, tenemos Dios. Ahí nuestro software que no me comienza. Que no me destrocen. Y... ¿esto es realidad virtual? Esto es realidad real. ¡Qué nervias! Esto es realidad real, mirá. La cápsula disquería. Encima se mandó un chivo. Metió una chivo. Mandate un par de vinilos, algo. Amigo. Mandate un par de vinilos. Sí. La cápsula disquería se va a dar una cosa. ¿Para tocadisco? Porque si te manda vinilo. No, yo tengo un tocadisco. Conjunto. Tengo un tocadisco. Hay una cosa. Vos querés cerrar y dar por concluido el tema de Martín Fierro. Sí. Pero te lo digo así en este segundo final en la paloma que él va a cuidame, larga siempre. Sí, a la de madrugada también se metieron con vos. Chao. Como a la madrugada se metieron conmigo. Te digo incógnita. Mirá que yo no llamo nunca porque nunca no soy de llamar por teléfono a nadie. Yo me di cuenta porque me desperté y miré. Y me llamó. Estaban. Me llamó, me dice, ¿viste lo que dijeron? ¿A la madrugada se metieron conmigo? Sí. Yo no dormí. Pero no es que me parece lo supo. ¿Qué te pasa? Estoy hablando. Pero no es que me parece que te dijo, no. Imagen tuya. Tranquilo. ¿En la madrugada de TN? Amor, a pantalla caliente. Ah, fuerte, esto. Esta guerra recién comienza. El lunes. No se metan con esta porque se meten con todas. No, sí, olvidate. ¿Sí? No. ¿Despierto? Van a quedar redormidos el lunes. Mirá que somos las guardianas de Cava. Se meten conmigo. Las nenas somos. Pero claro. Gracias por haber venido, ¿vale? Gracias, chicos. Gracias, Gus. Un placer tenerte con nosotros. Nos paramos para que no se le noten los chicos. Sí. Mañana estoy en Escobar. Ah, mañana estoy en Escobar, entonces. Tráeme la orquídea. Sí. Buen fin de semana para todos.